Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Café Musical. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que por favor compartan este video cuando termine para que las personas que estén interesadas puedan enterarse de lo que estamos haciendo, compartir con todos este trabajo que es tan importante de la música de colombianos, de latinoamericanos que están activos en su quehacer musical y están grabando trabajos discográficos súper importantes para nuestra cultura y nuestro país en general. Hoy tenemos una invitada que es una pianista muy versátil. Su nombre es Ana María Orduz y ella es profesora de la Universidad de Antioquia y además ha grabado un CD que es de clarinete y piano, que es el video que acabamos de escuchar. Buenas noches, Ana, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juli, por esta invitación y felicitaciones por esta iniciativa tan importante. Muchas gracias, Ana. Cuéntanos un poquito sobre lo que has hecho para que la gente esté en contexto y sobre este trabajo de Orduz García. Bueno, soy Ana María Orduz, nací en Medellín, tuve el privilegio de estudiar en un colegio que tenía doble currículum, música y el académico tradicional, el Instituto Musical de Guechavarría. Inicié mis estudios musicales en EAFIT, luego tuve el privilegio y la fortuna de ganarme una beca para terminar el pregrado en Estados Unidos y allá continué con mi maestría y mi doctorado. Regresé a Colombia hace 10 años porque me vinculé como profe a la Universidad de Antioquia. Y bueno, en estos últimos 10 años que se fueron volando, he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes maravillosos, de tocar, de crear una cantidad de vínculos académicos y artísticos gracias a la importancia de la Universidad de Antioquia como institución universitaria. Y bueno, uno de estos trabajos o de estos proyectos artísticos y académicos fue este CD, Retratos de Colombia, que grabé junto al clarinetista José García, mi compañero de dúo. Lo grabamos en el 2015 y esto fue una locura de José. Hay que decir las cosas como son. Pues ahí la idea, yo no tuve nada que hacer en la creación de este proyecto. Nosotros empezamos a tocar y es algo que él venía trabajando y con lo que él venía soñando, que era esta idea de contar un poquito la historia o una mirada de la historia de la música en Colombia de 1900, ¿cierto? Como de ese último siglo, especialmente como la música de salón y sus influencias, con una serie de obras pues emblemáticas, pero no son, obviamente el repertorio colombiano no está tan establecido, pero sí son conocidas para los músicos, yo creo que del país, adaptadas al dúo, otras obras que se escribieron para el dúo, y hay solamente una de las obras que es original para clarinete y piano. Y bueno, nos dio, pues yo me sumé a la locura de José y nos lanzamos y grabamos este CD en el 2015. Y Ana, este disco que hiciste tiene, bueno, Retratos de Colombia, me imagino entonces que es un poquito de cada ritmo o a qué se refiere ese nombre, qué querían como con ese nombre. No, ese nombre tiene algo que ver más como con esas miradas a los diferentes o a diferentes formatos musicales. Entonces, algo muy más popular, ¿cierto? Unos pasillos más populares, por ejemplo, otras obras que eran más de, a ver, estoy pensando de pronto como que puede ser como ejemplos del disco. Pero bueno, a gran escala, por ejemplo, tenemos una adaptación de Lucho Bermúdez, que es una música más, menos académica, ¿cierto? Más popular o más tradicional, como muchas veces se refieren a ella. Hay obras de Luisa Calvo de Adolfo Mejía, que son más música de salón. Entonces es como unos retratos, ¿cierto? De diferentes espacios de la música colombiana.
Y Ana, ¿dónde podemos escuchar este CD? ¿Lo tienen en internet? Sí, está en muchas de las plataformas digitales, está en Spotify, en Deezer, en iTunes, en CD Baby, está también en Amazon. El disco, pues el disco se agotó. Entonces, uno de nuestros proyectos es sacarlo otra vez. Entonces, por ahora, la forma de escucharlo es en las plataformas digitales. Súper bien. Ese, yo, pues yo he tenido muy, yo estuve presente en esa época en que grabaste ese CD. Me acuerdo que escuché varias veces las tomas y escogiendo y ayudando y claro que también pasé las partituras ahí a hacer las adaptaciones para que pudieran leer. Me acuerdo que me pediste que pudieras leer sin pasar la hoja. Sí, eso Entonces. era unas notas así. Y me preguntabas, pero de verdad, ¿qué eres esas notas tan chiquitas? Y yo decía, sí, más sistemas en cada página. Sí, entonces, bueno, Ana, esta experiencia de ese primer CD que fue tan, digamos, como lo dijiste, loca, que fue Sí. como una idea así como de la nada y que, bueno, lo hicimos y nos fuimos con este proyecto. Me he dado cuenta que entonces está abriendo la opción de que hagas más cosas, porque Sí. pues me contaste ahorita que estábamos preparándonos para el programa, me contaste que estás en varios proyectos y que uno de ellos es con otro dúo, pero con piano a cuatro manos. Cuéntame un poquito sobre ese nuevo proyecto que ahorita vamos a escuchar un poquito de uno de los videos que nos mandaste, que va a ser una obra de Ravel. So, esto es algo completamente diferente a lo que estabas haciendo con Con Ordús García. sí. Sí, yo había grabado un CD en el 2013, otro, con el tenor, el reconocido tenor Di Beriguita. Él ha tenido un dúo con la maestra Teresita por muchísimos años y en algún momento se ganó una de las becas de la alcaldía con un proyecto hermoso de grabar una serie de canciones colombianas, se llama Día de Diciembre, con unos poemas basados en poemas hermosísimos. Y él se ganó esa beca y la maestra Teresita estaba con una cantidad de compromisos artísticos y no pudo hacerlo. Entonces me tocó, pues me tocó, no, era una gran oportunidad, pues, pero al mismo tiempo el reto. Bueno, y entonces esa fue mi primera experiencia. El maestro Diver tiene muchísima experiencia, entonces mi participación desde lo técnico pues fue muy tímida, obviamente, porque pues era la primera vez que yo lo hacía y estábamos también como apoyando ese proyecto, que su proyecto, ¿cierto? Entonces ahí alcancé como a tener un poquito de experiencia. Con José fue más, ¿cierto? Estaba muchísimo más activa en las decisiones, buscando pues como tomas, con la ayuda tuya y de otras personas que nos acompañaron en ese momento. Y desde eso quedamos con la idea de seguir con Retratos de Latinoamérica, que es un proyecto pues que hemos estado extendiendo año a año, pero a todo le llega su hora. Y ahora estoy grabando con el dúo Betancourt Orduz, que es con el pianista Carlos Eduardo Betancourt, una idea muy distinta, porque entonces la idea con José y con Diver era un poquito rescatando un patrimonio local, ¿cierto? Porque son obras que no se habían grabado. De alguna manera dejando un registro artístico de este repertorio. Con Carlos estamos apostándole a grabar un repertorio que nos encanta, que es un repertorio basado, pues, obras que están basadas en literatura. Entonces, es un repertorio que nos fascina para conciertos didácticos, para conciertos hablados. Lo hemos hecho con diapositivas, pues, con imágenes. Pero es un repertorio que se ha grabado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es una apuesta a decir algo que ya se ha dicho, pero de otra forma. Buenísimo. Entonces, el video que vamos a escuchar, sí me di cuenta que en ese tenías unas diapositivas en la parte de atrás. Ah, ahora Sí, todo tiene sentido. ese disco va a salir con la disquera Música Corriente, que es una disquera
muy importante de aquí de la ciudad de Medellín y que le está apostando a una idea de discos innovadora que a mí me gusta mucho, que los trabajos discográficos salen con unas ilustraciones, con una propuesta visual y con unos textos. Tiene una parte literaria. Entonces, como estas obras son unas obras, estamos tocando Sueños de una noche de verano, pues grabando, que es basada pues en la obra de Shakespeare y la madre oca que estaba en los cuentos de Pierrot, que Pierrot pues cogió unos cuentos de tradición oral de Francia y los reescribió. Entonces los textos van a ser una mirada de un escritor contemporáneo, una lectura distinta a estos textos. Bueno, pues entonces vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar un pedacito de esa obra de Ravel, Maurice Ravel, Mi madre la oca, y aquí los dejamos con el video. Bueno, acabamos de escuchar Mi madre la oca del dúo Betancourt Orduz, pues no sé si ustedes se dieron cuenta, pero pues el piano me parece muy pequeño para dos personas. Entonces, Ana, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, porque hay mucha, mucha como cruce de manos. ¿Cómo hacen para tocar los dos ahí? Eso es increíble. Pienso lo mismo. es muy loco porque para mí, pues tengo muchos dúos, o bueno, no muchos dúos, pero sí tengo tres dúos, que es mucho, yo creo, estables, bueno, y salen como otras. Y dos de ellos, casi siempre la música la he hecho con mis amigos más cercanos, ¿cierto? Y resulta que dos de ellos son pianistas. Pues yo dije, debía haber conseguido más amigos como en el área de las cuerdas, ¿cierto? Tendría un trío de cuerdas con piano espectacular. No, terminé con dos dúos de piano, que es lo más estorboso que hay. Pues porque, claro, cuando uno toca con otro instrumento, primero que todo, las diferencias acústicas muchas veces son un reto, pero muchas veces son una ventaja, ¿cierto? Porque primero cada uno domina su instrumento completo y también entonces cuando yo estoy tocando con José, más o menos ya sé más cuando llega el aire, cuando es el ataque, ¿cierto? Hay unos, nos establecemos, hay un poquitico más de tiempo de ajustar el ensamble de los dos instrumentos. En un piano, que es un instrumento de percusión, ¿cierto? Donde literal uno hace así un martillo, le da una cuerda. Para que eso esté junto, es difícil incluso que un pianista con sus dos manos suene junto. Ahora, cuatro, es un reto que las cuatro manos suenen juntas, ¿cierto? Con la misma velocidad del ataque, que el martillo sube exactamente con el color que tiene que tocar. Y encima de eso, uno con un bulto al lado, ¿cierto? En unas posiciones dificilísimas, para que le suene, pues para el instrumento, es uno compartiendo muchas veces en los ensayos, es, hey, salí de esa nota que yo la necesito, dice, pero ¿cómo voy a salir de ella? No ves que dura una negra, ¿cierto? Pues, son unos asuntos, o a veces como que, bueno, vas a viajar por encima o por abajo, ¿cierto? Porque me estás pegando. Y eso, Ana, ¿y eso está escrito en la partitura o les tocas ensayarlo? No, esa coreografía hay que ensayarla. Hay cosas que de todas maneras son
son de sentido común, ¿cierto? Porque tiene que ver pues como la forma en la que uno se acerca al instrumento. Si hay alguien que está haciendo algo rápido y uno tiene que tocar, pues uno no se va a meter por debajo, ¿cierto? Claro. Hay cosas que desde el sentido común se pueden solucionar, pero hay otras que no, hay otras que de verdad el ensayo es el momento para diseñar esa coreografía en equipo. Súper chévere. Bueno, Ana, por aquí nos están felicitando en el chat. Tenemos un montón de mensajes, nos están saludando, nos dice qué chévere está hoy el programa, noticas musicales, aplausos, y dice que excelente tu invitada. Muy bien, estoy feliz con esta invitada. Y gracias. Por aquí nos preguntaron que ese CD es posible encontrarlo y en dónde. Entonces, creo que ese mensaje fue un poquito más temprano, pero les recordamos a todos que están las plataformas digitales, y Ana también tiene una página de YouTube que está ligada a Pianísimo, que es su academia, ¿verdad? Que es la fundación. ¿Me cuentas un poquito? La fundación, sí. Eso. ¿Me cuentas un poquito sobre eso? La fundación Pianísimo la fundé en el 2013 como con la idea de tener un espacio que permitiera hacer muchas cosas, como una plataforma que permitiera hacer series de conciertos para que los estudiantes se foguearan, que pudieran hacer un festival, que creara una plataforma para capacitación docente, para experiencias artísticas para los niños en formación, para que los padres tengan la oportunidad de ver un gran abanico de procesos de aprendizaje en el piano. Y también entonces tiene unos grupos de proyección. Obviamente los ensambles de cámara míos hacen parte de los grupos de proyección de la fundación. Tiene unos programas muy interesantes. Tenemos un canal de YouTube para las personas que quieran visitar. Creo que tiene más de 400 videos de jóvenes pianistas tocando un repertorio súper, súper amplio. Entonces los invito a que visiten las redes y la página de internet. Y volviendo a lo de los trabajos discográficos, tanto Día de Diciembre, que es el Día de Diciembre, perdón, que fue el que grabé con el maestro Diver, el tenor colombiano, como Retratos de Colombia, están en plataformas digitales. Y este nuevo, que no tiene nombre, porque yo tenía un nombre maravilloso que se llamaba Historias Fantásticas y aparentemente es disque muy cliché. No me dejaron ponerle ese nombre, pero a mí me encanta. Entonces, porque son historias fantásticas, pues las claro. que estamos tocando. Sí, claro. Muy cliché aparentemente, mejor me dedico al piano. Entonces, ese todavía no sale, ese todavía no ha salido. La idea es que salga a finales de año, tanto en plataformas pues de manera digital, como va a tener ese librito hermoso con los textos y los grabados. Súper bien. No, es que yo creo que para resumir todo lo que está haciendo Ana, nos tocaría tener como un programa de 2 horas. Pero yo quiero que nos cuentes un poquito y que le cuentes a la gente que nos está escuchando. Ah, por aquí está conectado José también. José Antonio García Taborda es el clarinetista. Ah, mire, el clarinetista de Ordur García, tenemos un promoción aquí. Es Luz García. Muy bien, muy bien, está perfecto para nuestro café musical. Tengo en la cabeza que tienes. Ok, acabamos de hablar de Betancur Ordus. Ahora vamos con el dúo con Diego. También tiene nombre. Ese es Diego Arango y Ana Ordus. Ah, ok. Hasta ahora, tampoco me han dejado ponerle nombre a eso. Ah, ok. El dúo de piano Diego Arango y Ana Ordus, pues casi siempre nos presentamos. Con Diego tenemos un trabajo muy interesante. Diego se ha dedicado un poco a investigar sobre el repertorio a cuatro manos colombiano y latinoamericano, y entonces seleccionado una serie de obras que ha estudiado, de las cuales ha escrito pues acerca de ellas, y la idea es grabar. La mayoría de esas obras no se han grabado, entonces es grabar como algunas de esas obras de repertorio para cuatro manos colombiano que no es tan extenso, y unas que nosotros hemos comisionado.
Entonces también estamos tratando de animar a los compositores a que escriban, ¿cierto? Para nuestro dúo y por ahí derecho, pues como ampliar un poquitico el repertorio. Ahorita vamos a escuchar la obra Manrique de Bernardo Cardona, ¿verdad? Es un tango. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, esta idea es maravillosa. Bernardo Cardona, el maestro Bernardo Cardona, él es guitarrista, compositor y es profe de la Universidad de Antioquia. Y entonces, él había escrito una obra que se llama Enciso, para dos pianos. Nosotros le pedimos que hiciera una adaptación para cuatro manos. Enciso es un barrio de la ciudad en el que se escuchaba mucho porro. Entonces, él hizo un porro obviamente con un lenguaje innovador, supremamente interesante. Y entonces se nos ocurrió la idea de que nos hiciera una suite de los barrios de Medellín. Entonces, hizo el porro del barrio Enciso. Manrique es un barrio que tradicionalmente lo ligamos al tango, porque se ha escuchado muchísimo tango en Manrique. Entonces, Manrique es un tango. Ahora estamos montando uno que se llama Alta Vista. Los barrios de las laderas de Medellín escuchan mucho hip hop y es un hip hop. ¡Ah, qué chévere! Genial. Y bueno, y la idea es hacer más o menos unas dos o tres piezas más de esta suite de los barrios de Medellín para piano a cuatro manos. Fantástico. Bueno, pues entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento de la obra Manrique de Bernardo Cardona. Bueno, acabamos de escuchar esta obra tan, me parece que es una obra diferente, es algo que yo creo que la sonoridad de piano a cuatro manos, Ana, me ha parecido muy interesante, porque el piano ya de por sí tiene una sonoridad bastante grande, entonces cuando le metes otras dos manos, pues es como una orquesta, no sé. Una orquesta, es, sí. Sí, sí. Sí, es fascinante la cantidad de posibilidades que hay. Es lo que se soñaría uno como pianista, como tener sus cuatro manos. Pues porque le permite extenderse muchísimo, crear colores, explorar los extremos del instrumento, pero también al mismo tiempo con todos los colores de los registros medios. Es fascinante. A mí me encanta tocar a cuatro manos a pesar de que me estorban mucho mis amigos, pero no, la verdad menos es que mal, es menos mal es con tus amigos, menos no, mal es con tus siquiera. Amigos. Ana, que esto es un placer escuchar esta música tan diferente, porque yo creo que muy pocos de los que estamos aquí conectados tienen la experiencia de ver y escuchar piano a cuatro manos, pero además de todo, me parece que tu manera y ¿cómo se llama eso? Emprendimiento de crear todos estos proyectos y echarte al agua y bueno, listo. Si nos demoramos 5 años, pues nos demoramos 5 años, pero lo logramos, ¿cierto? Yo quiero que antes de que empecemos a terminar, le cuentes un poquito a la gente qué tienes que hacer para crear este trabajo tan sólido a la hora de grabar, porque yo me imagino que detrás de ese CD hay un trabajo de muchas horas y de muchos conciertos. Entonces cuéntale un poquito a la gente cómo has hecho esto con tus proyectos. Bueno, la verdad es que una de las cosas que más me gusta es ensayar, y eso me ha salvado porque muchas veces encontramos
muchos músicos que disfrutan la experiencia artística de tocar en público, de tocar con otras personas, pero el ejercicio de ensayar, pues es muy exigente, es muy intenso, a veces puede ser tedioso y a veces tiene una cantidad de retos emocionales, ¿cierto? Pues yo porque no he tenido arma blanca al lado, pero uno a veces quiere matar a los compañeros. Pues porque exige mucho, ¿cierto? Exige mucho, hay que estar tomando decisiones constantemente, artísticas, de balance aquí y allá. Y a mí la verdad es que me gusta. Pues yo paso delicioso, puedo estar muchas horas en un ensayo, puedo hacer muchos ensayos, entonces creo que esa mística y ese disfrute por el proceso me permite poder lanzarme a proyectos como estos. También creo que podría tener más si no fuera talento, pero finalmente me gustan tanto las cosas que hago que como estabas diciendo, prefiero ir moviendo así un ladrillito, y siempre digo, a todo le llega la hora. Yo tengo una cantidad de proyectos, de sueños, y simplemente ir como disfrutando lo que uno está haciendo, ir moviendo de a poquito cada uno como de esos ladrillitos, el de la docencia hacia adelante, el de este dúo, este otro proyecto que tengo pendiente, y así. Además es una oportunidad porque tienes cosas listas, o sea, si te llaman a tocar, pues ahí está, ya estás ensayando con estas personas, entonces no es sino como programar, tampoco, ¿verdad? Tampoco exageremos. ¿Tampoco? No, tampoco. Tampoco exageremos, pues, Juli. Igual me toca estudiar mucho. Bueno. Yo soy un poquito gallina, no, yo ahí para tocar, ahí sea dos notas, yo tengo que estudiar para sentirme como en paz, tranquila, y que esas dos notas sí van a hacer lo que yo quiero decir. Pero Ana, bueno, pero sí, volviendo a resumir, si uno está moviendo cosas, pues uno se lanza más fácil. Bien. No, pues me imagino que entonces pasas por ahí 8 horas del día tocando piano. Ojalá, no. No me da. No, me gustaría estudiar más. Yo creo que todos los músicos decimos eso, sí, que nos gustaría estudiar más. Es como por época, si vienen proyectos duros, si se abre el espacio diario, pues amplio, si no trato de hacer así sea un poquitico, ¿cierto? Eso es como un acordeón que uno va tratando de un día sí, otro día no, tratando de no dejar de soplar con ese acordeón. No, esa es bien. Como la lucha. Ay, Ana, no, pues mira que te cuento que la gente está muy contenta, y por aquí Leonor Salas, que también es músico, nos dice, ay, qué chévere, no hay nada mejor que ensayar o grabar, y que no nos vayamos todavía. Entonces, no, mira, esto que estás haciendo a mí me parece una inspiración, Ana. A mí me parece que las cosas, tu carrera como músico y como docente es de admirar, y te felicito porque realmente tienes una posibilidad muy grande con todo lo que estás haciendo. Ahorita, gracias, no, claro, no, a ti por todo esto. Yo quiero además contarles a todos los que nos están escuchando que Ana ha estado súper activa en esta época de aislamiento, y la he visto hacer varios recitales virtuales. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre eso que has estado, porque ya te he visto en al menos uno y creo que hay más, vienen más. Sí, pues al principio, como de esta locura, todo se paró un poquitico. Yo tenía como algunos compromisos y todo se frenó. Y de un momento a otro, todo cambió. Y decidió jugársela, ¿cierto? Por las plataformas digitales y por seguir, pues porque la vida sigue. Entonces, ha sido un momento de aprendizaje intenso. Yo siempre he sido un poquito tímida con las cámaras y como con esa idea de que todo queda registrado ya en los canales, en todas partes. Entonces, claro, esa timidez me aislaba un poco de tener unos registros de libre acceso afuera, pues, de los discos. Y creo que ha sido importante, que ha sido como
importante para mí y para los estudiantes, yo creo que para las artes, para el público también, tener acceso a muchas propuestas y oferta cultural que antes no se podía, pues porque estaban trabajando, porque el horario no daba, porque el día no día, porque era en otra ciudad. Entonces creo, lo he disfrutado el aprendizaje y ahora tengo unos proyectos interesantes, estoy grabando, tengo nuevos recitales y como acomodándome a estas nuevas formas. Pues bueno, este video que vamos a escuchar a continuación lo escogí yo porque me parece muy bonito. Es una obra de, se me olvida, se llama Mejía. El Pincho, de Adolfo Mejía. Es una obra que para mí es una obra hermosísima, que está muy bien escrita para el instrumento, porque suena en todo el registro. Es una, cierto, pero sí. Yo quiero que me le cuentes a la gente, antes de que pongamos el video, la historia de esa obra. Bueno, esta es una obra, Adolfo Mejía se la dedicó a Pincho, que era uno de sus amigos cercanos, que aparentemente pues era un gordito bonachón. Es una obra que la rescató de estar guardada la maestra Teresita Gómez, y yo se la escuché hace más o menos 20 años y quedé fascinada con la maestra y con la obra, y entonces me la aprendí. Pues, y desde eso me enamoré de la obra también. Es sencilla, es honesta, es profunda y de un romanticismo así bonito, bonito, ¿cierto? Nada intenso, doloroso, es algo muy, muy, muy bonito, pero profundo. Entonces me gusta, cortica, bueno, finalmente me la aprendí. Y la historia que me gusta contar es que fui una vez a tocar a Cartagena y la toqué, y el maestro Adolfo Mejía era de Cartagena, y una señora vino llorando a decirme que era la sobrina de Pincho. Ay. Que le había encantado y que ella escuchaba a Pincho, su tío, tocando esta obra todas las tardes allá en su casa. Entonces me pareció súper bonito. Súper bonito. Bueno, pues entonces vamos a escuchar El Pincho de Adolfo Mejía. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta intervención musical tan especial y por ser tan hermosa y hablar. Me encanta hablar contigo porque me encanta tu honestidad y tu sinceridad con respecto a todo lo que haces, y realmente te felicito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Café Musical, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y que están activos en el chat. Aquí los veo a todos, aquí te están felicitando, dice, le tocó una invitada regia, da gusto oírla, además muy divertida. Entonces, Ana, estás muy aplaudida y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Juli, de verdad, que gracias por este espacio.
para conversar, para compartir. Te felicito, esta iniciativa está brutal y quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron, que hicieron los comentarios bonitos. Y los invito entonces a que se suscriban al canal, que sigan asistiendo a este café musical y que brujeen las redes de Pianísimo. Gracias, Ana, que estés bien y feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos. Como dijo Ana, los invito a que se suscriban y la próxima semana nos vemos en Café Musical con otra pianista. Resulta que tengo muchos amigos pianistas, entonces hay que aprovecharlos e invitarlos al canal. Entonces, la próxima semana tendré a Franci Montalvo. Ella es bogotana y estará presentando, mostrándonos su nuevo trabajo discográfico. Entonces, no se lo pierdan. Ella es profesora en la Universidad del Bosque y realmente estoy muy contenta. Su último trabajo discográfico, su más reciente trabajo discográfico antes de este de solista, fue con Carrera Quinta, que fue nominado a los Grammy Latinos. Entonces, por favor, vengan, nos acompañan en Café Musical el martes a las 7 de la noche. Nos vemos. Chao.